En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Hasta las instancias federales acudieron dirigentes del Sindicato Estatal de Salud para exigir prestaciones de la ley para sus miles de trabajadores por honorarios, dio a conocer el secretario general del sindicato, Javier Maldonado Torres. Hasta hoy cerca de 5,000 trabajadores sin las prestaciones de ley, como es la seguridad social y la nivelación salarial. Nosotros el día 4, miércoles 4, nos reunimos con la secretaria de Salud Federal y le entregamos un documento por escrito exactamente pidiendo lo mismo. Maldonado Torres dijo que se llevará a cabo un trabajo a partir de la próxima semana en varios estados con la misma problemática y esperan solución en el próximo mes. Y el día 26 de este noviembre nos estaremos reuniendo nuevamente a las 12 del día allá con ella para ver cuál fue el trabajo que se hizo y qué es lo que sigue. Representantes del Sindicato Estatal de Salud dijeron que esperarán las resoluciones que les otorguen las instancias federales para continuar con su lucha en defensa de los derechos constitucionales de sus trabajadores. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.